Bueno, ya hicimos, estamos en el aeropuerto, son las 7:30 de la mañana. Tenemos entrada al puerto de embarque a las 8:20. Ya hicimos el check-in de las maletas y ahora estamos comprando la tarjeta de entrada a la isla. Creo que no les había dicho para dónde vamos. Vamos para San Andrés. Aquí arranca este, voy a llamarlo en este momento super vlog, porque no sé qué tan largo me vaya a quedar. No sé cuánto me vaya a demorar en la editada, pero me imagino que va a ser bastante porque son 5 días que vamos a estar de paseo, entonces me imagino que va a tomar un buen tiempo. Y bueno, vamos a ir dándole a esto para que ustedes nos acompañen en este viaje y en este super vlog. ¿Cómo estás? Sí, mucho gusto. Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro. Alejandro. Alejandro, tú no venías para acá, tú vas a las flores. La plataforma está a la dirección de tu apartamento. Esto es Barrio Obrero. ¿Estamos lejos? Pues está como a unos 10 minutos del aeropuerto, allá sí está remotamente cerca. We'll be right back.
recuerden hace, no sé, 3 segundos que mostré la vista desde el apartamento. Llovió. La ventaja es que aquí llueve y se despeja en un momentito. Vamos a hacer el Fish Eye Challenge del pescado. Tiene harto nutriente. ¿Quieres el ojo? Vamos a hacer el Fish Eye Challenge. Sacrilegioso. Bueno, nos llovió 2 veces hoy, pero ya vamos a ir a mercar para tener comida para esta semana y a conocer un poquito el barrio aquí en Saribey. ¡Boom! Ese que acaban de ver es el peor timelapse de la historia. Me da vergüenza, pero la luna estaba brillando tanto que no hubo forma de cuadrarla para que se viera bien. Y segundo, el trípode que estoy usando no es el mejor. La brisa que ustedes están captando aquí en este momento me lo está moviendo bastante. Hoy tenemos un fenómeno astronómico bastante interesante. Hoy va a haber una super luna, luna azul, luna de sangre y pues obviamente luna llena. Ay, creo que eclipse lunar. Entonces, un fenómeno que no se ve hace muchos años y no se va a volver a repetir hasta dentro de muchos años. Vamos a aprovecharlo hoy aquí y espero poder hacer al menos mejores fotos que las de ese timelapse tan triste que hice ayer. Tercer día en San Andrés, creo que el timelapse que vieron ahorita quedó mucho mejor. El de la primera noche da vergüenza, da grima, da tristeza, da pena. No lo vuelvan a ver nunca, por favor. Hoy es el día de la primera inmersión y vamos a caretear un rato por la mañana. Y como la careta está nueva, entonces voy a acostumbrarme a ella y a ponerla en el punto para que no se me vaya. Está filtrando el agua y hoy tampoco volví a sacar el micrófono. Qué pena con ustedes.
muchas gracias. Bien. Llegamos. Varios ejercicios, entonces la idea no es llevar la cámara para no estar entretenido con cosas, sino entonces, paramos aquí y ahora más tarde volvemos. Bueno, terminado el curso de hoy, vengo a la escuela de buceo y como a los geeks nos persigue el geekismo, me encuentro con este almacén. No puedo comprar nada. Bueno, al menos no para mí. Puro West. ¿Se acuerdan cuando les dije que no iba a comprar nada? Porque soy así. Llevo varios días pasando por aquí, me llama mucho la atención esta especie como de parque o sendero ecológico, no sé muy bien qué es, creo que aquí al lado hay un manglar, pero no sé si haya un acceso hasta esa parte. Estoy viendo juegos para niños, chévere, que yo veo que todo el mundo pasa por aquí, sigue derecho, como que nadie le presta como mucha atención al tema, pero uno donde pase y le llame la atención, pues debe entrar a mirar a ver qué es lo que hay. Buenas, amigo, ¿cómo ha estado? Este es un parque ecológico. ¿Qué nombre tiene? Parque ecológico. Ah, bueno. Estamos entrando en zona prohibida, pero con el celador. ¿Puedo ingresar? Sí, no, desde aquí para no ir a hacer daños. Esto es de acceso público, gratis. Sí, no, gratis. ¿Y está abierto hasta qué horas? Toca ahora de 6 de la mañana a 7 de la noche, todos los días. De 6 de la mañana a 7 de la noche, todos los días. Señor. Alejandro. Alejandro. ¿Y el suyo? Roberto. También. Roberto. Sí. Me encanta el Icaco. Sí, señor. Roberto, muchísimas gracias. Vuelvo y repito, uno debe, cuando uno le llama algo la atención, pare, mire, deténgase. Todo conocer un sitio muy bonito, vale la pena conocerlo y está aquí. Al frente del letrero de I Love San Andrés. Preguntan por Roberto, ojalá no esté de descanso ese día porque
chévere. A mí me gusta mucho la gente que le gusta su trabajo y se ve que lo hace con amor y con gusto. Es muy chévere. Terminamos la última inmersión. Esto es mucho más chévere de lo que uno se imagina. Ya soy buzo Open Water certificado, un logro más en la vida 7 años después. Alquilamos una mulita y vamos a dar una vuelta. Muy chévere el paseo. Thank you.
se acabó el paseo. Estamos en el aeropuerto, ya vamos para la sala, ya hicimos el check-in de las maletas. No compramos nada, pero increíblemente y mágicamente las maletas van más pesadas y más llenas de cosas, no sé por qué. No hicimos turismo de compras, sino turismo de paseo, de descanso. Y estamos pues ya aquí en el aeropuerto para entrar a la sala de espera. Thank you.